Bienvenidos a México Aeroespacial y Defensa, ¿cómo están? Durante los últimos días, la Fuerza Aérea de Israel ha operado sin parar en respuesta al continuo lanzamiento de cohetes por parte del grupo islamista Hamas. Las últimas noches fueron todo menos silenciosas para los técnicos que operaban el sistema de defensa antimisiles del Domo de Hierro o Iron Dome. A medida que la situación de seguridad comenzó a escalar, hemos sido testigos del lanzamiento continuo de cohetes en el área que rodea la Franja de Gaza, así como en áreas más distantes, comparte el comandante de batería del batallón 947 de la Cúpula de Hierro ubicado al sur de Israel. Las baterías del batallón se despliegan en toda el área para cubrir varios rangos. Cada batería funciona las 24 horas del día en turnos alternos para brindar una protección óptima. Una batería de defensa aérea está compuesta por soldados y técnicos de combate altamente entrenados, cada uno de los cuales es una pieza pequeña pero significativa de un rompecabezas más grande. Sin soldados competentes, el sistema de armas no podría funcionar correctamente. Cada soldado contribuye al objetivo, operando juntos para interceptar todos los cohetes y misiles lanzados, señaló el militar. El ejército israelí dice que más de 1000 cohetes fueron disparados durante los últimos 3 días. Unos 200 se han quedado cortos en la propia Franja de Gaza, siendo ese tal vez un indicador de los problemas de un proceso de fabricación de armas local y disperso. Las Fuerzas Armadas israelíes también reportaron que el 90% de los misiles que cruzaron a Israel han sido interceptados por su sistema antimisiles, el llamado Domo de Hierro. La Fuerza Aérea de Israel cuenta con una poderosa aviación de combate, con aviones de combate, helicópteros, drones armados y sistemas de recopilación de inteligencia que le permiten atacar objetivos en Gaza prácticamente a voluntad. La transición de 0 a 100 sucedió muy rápidamente y con extrema eficiencia. De la noche a la mañana se realizaron varias rondas de ataques. Los aviones despegaron durante toda la noche, aterrizaron y despegaron para realizar más ataques. La mentalidad en estos casos es de cero errores y cero daños a civiles no involucrados. En el aire, la responsabilidad recae enteramente en la tripulación. La Fuerza Aérea de Israel pasa su fuerza de combate con aviones F-16, F-15 y F-35, además de helicópteros Apache de ataque y CH-53 para transporte táctico, así como varios escuadrones aéreos de vehículos aéreos no tripulados y baterías de misiles Patriot y Arrow, además del sistema del Domo de Hierro. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra página mexicoaeroespacial.com.mx. Que estén muy bien. Hasta la próxima.